San Petersburgo es la ciudad más grande de Rusia, con un clima severo y arquitectura europea. Aquí se han conservado apartamentos comunales típicos soviéticos, grandes pisos antiguos compartidos por varias familias. Viven en habitaciones separadas, pero comparten la cocina y el aseo. Los apartamentos comunales de San Petersburgo son un fenómeno ruso importante. Aquí siempre hay bandas peligrosas, todo tipo de drogadictos, etc. Un rey del porno vive allá. Y en aquella parte hay un burdel. Veamos en qué condiciones vive esta gente. Enciendes la luz y ves miles de cucarachas. Veamos las condiciones allá y veamos cómo trata el Estado a su gente. Sí, vivimos una época difícil, hay guerra, pero somos nosotros los que sufrimos. Rusia tiene dinero para misiles y tanques, pero ¿cómo están sus propios ciudadanos y el patrimonio histórico de San Petersburgo? No hay nada que robar, somos pobres. Dale un like a este video y compártelo en las redes sociales. Suscríbete a mi canal para ayudarle a crecer. Y no olvides hacer clic en la campana para no perderte mis nuevos videos. La palabra comunalka no nos hace pensar en cosas bonitas. ¿No ves lo harta que estoy de esta comunalka? En Rusia significa algo pobre y desagradable. Son largos, oscuros, con pasillos y cocinas compartidos, peleas de amas de casa donde siempre huele a shi y a vida dura. Apareció la vivienda compartida en Rusia en el siglo XVIII junto con la revolución industrial. Los campesinos pobres iban a la ciudad, pero no ganaban mucho y alquilaban los llamados rincones. Eran literalmente rincones de habitaciones. El reasentamiento desde los pueblos a la ciudad continuó a lo largo del siglo XIX, especialmente en San Petersburgo. Según el periódico Vies Petrograd, en 1917 había una media de casi 9 habitantes por piso. En aquella época, esto significaba que muchas personas alquilaban partes de sus pisos a los recién llegados. Y la mayoría de estas viviendas estaban situadas en las afueras de la ciudad. Tras la revolución, un nuevo flujo de recién llegados pobres invadió las grandes ciudades. En 1918, el nuevo gobierno abolió los derechos de propiedad privada de las ciudades. Junto con esto, llegó la llamada compresión. El gobierno decidió que algunos habitantes de los distritos centrales de las grandes ciudades disponían de un espacio excesivo que podía entregarse a los necesitados. Fue en el curso de este programa de compresión que los pisos comunales se trasladaran de la periferia al centro de las ciudades. Vivir en un piso compartido tiene sus peculiaridades cotidianas, que suelen ser poco favorecedores y desagradables. Si alquilas un piso compartido, bueno, pues prepárate para que tu cuarto de baño y el aseo se vean de esta forma, especialmente el techo. Dado que las partes compartidas del apartamento, como la experiencia soviética ha demostrado, rara vez se utilizan, nadie hace nada con ellas, especialmente si nadie está al mando del piso comunal. Puede haber partes así, mira, donde la pared empieza a caerse, y ahí es donde salen los ladrillos. Usted ve, hay una gran cantidad de madera en la parte superior, los ladrillos salen también y el edificio se está rompiendo desde el interior. La pared se dobla así, y la gente incluso hace arte popular. Estamos en el corazón de los pisos compartidos. Es la cocina, la gente se reúne constantemente aquí cuando cocinan o cuando fuman. Como se puede ver, hay una zona para fumar y tiene 3 ceniceros. Para 4 familias es una perspectiva bastante buena. Además, el cableado. Aparte de que podría haber un quemador con fugas, también podría ocurrir un gran problema con el cableado si algo falla en alguna parte. Aquí no hay tantas habitaciones, solo 4. Pero en San Petersburgo, algunos pisos tienen 10 y podría haber más cableado en ese pasillo incómodo. Además, ocurren filtraciones de agua. Se ven acá. Se desplaza gradualmente hacia abajo. Si oyes a uno decir en los pisos comunales hay muchos bichos aparte de las personas, es decir, cucarachas y chinches. Es cierto, sí, hay muchas. A veces abrimos esta puerta y nos encontramos con 5 cucarachas a la vez. Y ni siquiera sabes cuántos hay dentro y cuántas chinches puede haber en sofás en la sala de estar. Es imposible sacarlas de acá, a menos que compres todo el piso. Porque te deshaces de ella en una habitación, pero llegan inmediatamente de las otras. Es inútil luchar contra ellas. Ahora vamos a echar un vistazo a unos apartamentos comunales en San Petersburgo. El primer piso al que fui está en la casa número 23 en la calle Rubinstein. El escritor soviético Sergei Daflatov pasó allí la mayor parte de su vida en San Petersburgo. Un apartamento comunal nunca se cerraba con llaves.
Todos recordamos a nuestros padres diciéndonos que las puertas del apartamento comunal estaban siempre abiertas y pensamos que todo era algún tipo de cuento de hadas sobre el hermoso pasado soviético, pero no. Tiramos la puerta y ya está. Pero siempre había muchos timbres. ¿Timbres? No hay ninguno, porque el lugar es famoso. Es el piso del escritor Sergei Taflatov. Vivió aquí durante 40 años y, por supuesto, hay mucha gente que lee sus libros. Y se acercan a este piso, así que sí, la puerta está abierta, pero no hay timbres. El olor, bastante pesado. Piso comunal, sí. Dime, ¿cómo conseguiste esta habitación en primer lugar? ¿Cómo se convirtió en un museo? No es realmente un museo de Taflatov. Aparte de algunos elementos de decoración prerrevolucionaria y un cofre, y puede haber contenido alguna vez de las pertenencias de Sergei Taflatov. Pero cuando me mudé, hace 2 años, bueno, hace 1.5 años, había cucarachas corriendo en ese cofre. Veamos qué hay ahora acá. Hay una colección de azulejos prerrevolucionarios. En toda la ciudad hay muchas estufas hechas con ellos. Por supuesto, la principal exposición de azulejos es esta estufa neoclásica finlandesa. Es de un precioso color verde. Y todo lo demás lo recogimos en mercadillos y varias tiendas. Todo esto es una recreación de ese estilo de vida soviético. De hecho, cuando me mudé aquí, había un biombo, vivía en uzbekos. Había un hombre aquí y una mujer allá. Y por supuesto, la habitación no era pequeña, pero de hecho, había 15 personas en una sola habitación. ¿Son fotografías de este apartamento comunal en particular? Sí, son fotografías del fotógrafo Vladimir Lagrange. Se tomaron en los años 80, por la calidad se ve que no son tan antiguas. Y fueron tomadas en pisos comunales de Moscú. La mejor foto de Lagrange es la escena de cocina. Mira, es esta foto. Con la cabra. Con la cabra, sí. Aquí vemos un perro, un niño, una abuela, una madre y una cabra. Mira. Bueno, por supuesto, es probable que es una foto escenificada, pero en los años 20, los trabajadores venían con todas sus pertenencias y a veces traían sus cabras y sus cerditos. No entendía qué podían y no podían hacer en la ciudad. Era un entorno completamente nuevo. Ah, ¿y los vecinos? ¿Qué piensan del museo? Bueno, están bien, porque a los vecinos no les importa todo esto. Son ellos quienes organizaron las visitas y nosotros mantenemos el contacto con ellos de alguna manera. Intentamos solucionar varios problemas. Las cucarachas, por ejemplo, aparecen por todas partes, no importa si es un piso comunal o no. Aquí hay pisos de las personas famosas como Alexander Drus. Cuando ve que las cucarachas vienen a su piso desde la segunda planta, se pone confuso y no entiende cómo pasa esto. Las chinchas y las cucarachas son un problema actual de los edificios antiguos. Y bueno, echamos un vistazo. Es el centro de la vivienda comunal. Estamos en la parte residencial. Aquí está el corazón de un apartamento comunal. Es la cocina comunal. No era solo para cocinar. Había un horario de limpieza que decía quién hacía la limpieza y cuándo. Todas las peleas, las reuniones de los residentes, todas las cosas más importantes de la vida compartida ocurren en la cocina. Y contrariamente al estereotipo, aquí hay 2 aseos. Este es un aseo histórico. Antes había aquí una ventana que daba a la puerta trasera antes de la revolución. Y el segundo aseo, al final del pasillo, se combina con el cuarto de baño. Tenías que ir al baño con tu propio asiento de inodoro, ¿verdad? Bueno, es que la gente no solo iba con su asiento de inodoro, sino también con sus bombillas, porque durante los años soviéticos, las bombillas eran algo escaso. Y algunos artesanos ponían un interruptor para su bombilla justo en su habitación para encender y apagar la bombilla del aseo desde allí. Por cierto, lo más destacado de los edificios antiguos son los pisos de vaso. Hay una bolsa de botellas de vodka aquí ahora, pero de todos modos, San Petersburgo es la cuna de la subcultura stilyagi. Los decembristas, los comunistas, pues de todos los conspiradores. Pero no estaban hechos para eso, ¿no? Las escaleras traseras eran para los sirvientes. Para los sirvientes, sí. Por cierto, la presencia de escalera trasera era también una pequeña ventaja en la sociedad moderna porque permitía dividir los pisos grandes en 2 pequeños, por ejemplo. Y como consecuencia, hay algunas casas lujosas en San Petersburgo donde la entrada por la puerta principal te lleva a la escalera trasera. Por cierto, es muy fácil saber por el estado de las cocinas si el ama de casa es aseada o no. Aquí vemos que a ellas no les gusta limpiar mucho. ¿Cuánto cuesta el alquiler acá?
La pregunta es controvertida porque el precio de una habitación puede ser muy diferente, incluso en el mismo piso. ¿Cuál es el rango de precios? Bueno, aquí la vista desde las ventanas no es muy buena, pero la habitación es enorme y podrías alquilar una habitación así por 15.000 rublos. Los comunistas decidieron que una habitación era suficiente para cada adulto. Sin embargo, como las casas adineradas del centro de Moscú o San Petersburgo, las habitaciones de los pisos eran grandes, también las empezaron a dividir. Por ejemplo, según el decreto sobre la contabilidad y la distribución de viviendas y locales no residenciales en Moscú, debían asignar al menos 9 metros cuadrados por persona. Al parecer, el principio fundamental de los legisladores era encajarán de alguna manera. Los pisos comunales nacieron en Rusia antes de la Unión Soviética, pero fueron los comunistas a quienes les gustó la idea de una vivienda compartida. En 1929, las autoridades nacionalizaron todos los pisos de las ciudades. En 1937, se suprimieron las asociaciones de viviendas. Eran los análogos de las actuales comunidades de vivienda, donde la gente gestiona sus problemas de vivienda juntos. La construcción de pisos individuales en la URSS no se inició hasta los años 50. En los años 80, los soviéticos consiguieron aumentar considerablemente el fondo de viviendas del país. Sin embargo, en San Petersburgo, el 40% de la población seguía viviendo en pisos comunales. Sin duda, esto causó una impresión surrealista. Imagina un piso de un burgués rico o un edificio residencial con estuco en los techos, finas lámparas de araña, parqué caro y todo esto dividido en celdas de 95 pies cuadrados, donde la gente se apretuja casi como una celda de prisión. Hasta que los soviéticos se pusieron a construir sus propios dormitorios, la mayoría de las habitaciones comunes estaban en los antiguos grandes pisos saqueados durante la Revolución y la Guerra Civil que duraba desde 1918 hasta 1922. Dada la rápida industrialización del país durante la era soviética, los campesinos se trasladaron a las ciudades para trabajar en las fábricas. Según la Academia Rusa de Ciencias, en 1913, 150 millones de personas en el Imperio Ruso vivían en pueblos y solo 27 millones en ciudades. 40 años después, la población rural había disminuido en 40 millones y la población urbana se había triplicado hasta los 80. Al mismo tiempo, el ritmo de construcción de viviendas no se correspondía con el crecimiento de las ciudades. Todo el mundo tuvo que vivir en pisos comunales, compartiendo retrete, pasillo, cocina y a veces con solo una cortina de por medio. Después del piso comunal de Taflatov, visitamos la casa de Julian Bach. Se construyó en 1905 y se considera patrimonio cultural. Antes era una casa de renta que se convirtió comunal durante el régimen soviético. Tras el colapso de la URSS en 1991, la casa de Bach se utilizó de varios modos. Los residentes dicen que en la casa estaba el apartamento de un rey del porno local y todavía hay un burdel allí. Al mismo tiempo, también hay un museo abierto y siguen existiendo los pisos comunales habituales. ¿Qué es una casa de renta? Es cuando el propietario construye una casa y alquila apartamentos y locales. Entonces, estos apartamentos estaban siendo alquilados. En la primera ala había pisos muy lujosos entre todos los demás. Teníamos 3 pisos con una superficie de 600 metros cuadrados. Tenían 22 habitaciones en total. En la segunda ala los pisos eran un poco más pequeños y tras la revolución prácticamente todos se convirtieron en apartamentos comunales. Algunos pisos fueron divididos en la entrada y aparecieron puertas adicionales para dividir la puerta trasera y la entrada al apartamento. Entonces se convirtió en 2 pisos. Hay pisos divididos en 5 partes, pero incluso en estas secciones se conservan las partes de uso compartido. En un piso comunitario hay habitaciones o locales en propiedad privada o alquilados. Y también hay un espacio compartido. Y todos los residentes tienen que encargarse de las reparaciones. Muy a menudo en nuestra casa hay tales pisos donde los residentes no pudieron o no pueden arreglar juntos el proceso de reparación. No pueden negociar entre ellos. ¿Hay alguna forma? Por ejemplo, ¿quién tiene que fregar los platos y quién tiene que limpiar el piso? Antes teníamos un tipo de horario. El lunes, por ejemplo, se encargaba una familia, el martes otra. ¿En serio lo había? No lo tenemos por un acuerdo que hicimos con nuestros vecinos y, dado que la mayoría de nuestros vecinos ni siquiera están aquí o vienen poco y estamos solos aquí, así que decidimos dejarlo y ahora estoy haciendo reparaciones yo sola. Me encargo de todo. Mi familia vive en la casa de Bach desde 1972, llegaron aquí desde Moscú. Así que eso me convirtió en un residente hereditario de la casa, digámoslo así.
Quiero mucho esta casa, la considero mi hogar, no solo el piso en el que vivo, sino también lo que hay más allá. Intento contribuir al mantenimiento en la medida de lo posible, he hecho reparaciones en el piso, intento conservar los elementos históricos cuando hago reformas. Es importante para mí, es con lo que he vivido durante todos estos años, ya sabes, lo que a veces no notaba ni apreciaba, pero que ahora es muy importante para mí. En algún momento de las reparaciones, parte del estuco se cayó de la pared y debajo se encontró un hueco técnico con un sistema de fontanería pre-revolucionario. Estos tubos no funcionan, pero no los quité. Dejé el hueco abierto porque quiero vivir cerca de ellos. Antes vivía sin saber que estaban ahí y ahora que lo sé y quiero que estén ahí. Y ahora quiero que estén ahí porque son un elemento del hogar, algo real. Es muy importante para mí. Quisiera conservarlo todo. En cuanto a los gastos, reformar el techo en una sala de 19 metros con un rosetón central y con un poco más de calado que aquí, pero no tanto como se puede ver en los pisos comunales principales que están en la entrada. Bueno, me costó algo así como unos 180 mil rublos. Hay un par de personas con intereses financieros que han desbaratado todos nuestros proyectos. Nos impiden el mantenimiento porque, al parecer, no es rentable para ellos. Solo quieren agitarnos, no quieren que nadie esté al mando. O tal vez es que quieren tener todo el control. Y me preocupa el futuro de la parte de la comunidad que quiere tanto como yo para hacer mejoras no comerciales, ni personales, sino comunitarias, que podrían beneficiar a todos, para que la gente pudiera aprender a vivir en su propia casa, cuidarla y tratarla como es debido, porque así habrá más cosas que utilizar entre todos. Y aquí tenemos un suelo de mosaico. Verás, está incrustado, hecho de guijarros. Y este espacio en blanco es donde la gente solía cortar leña durante la guerra para calentarse. Y aquí había un horno. Entonces, el suelo fue revestido de cemento, así que no pudieron restaurarlo completamente. También en la cocina, tal vez por allí, bueno, por allí cayó una bomba. Voló por todas las cocinas hasta la planta baja, pero al final no explotó. Y los que eran niños después de la guerra recuerda las marcas que dejó esta bomba. Aparte de los rastros de la bomba, la vida en la casa de Bach es alterada por unos vecinos interesantes. En la época soviética, aquí vivía bastante gente, sorprendente e impactante. Y en los años 90 y en la década del 2000, el rey del porno ruso apareció en esta misma casa. En una ocasión, fue candidato a gobernador en San Petersburgo. Fue en 2003 cuando Valentina Matvienko fue elegida alcalde de la ciudad. Era una persona extraordinaria de verdad. Entró en la industria del porno a principios de los años 90. Tenemos aquí un barón del porno, Sergei Viktorovich Pryanishnikov. Tenía un casino, mejor que en Las Vegas, pero entonces el Omon se lo llevó. Más tarde empezó a pensar qué hacer con estos espacios. En una parte tuvimos dormitorios durante mucho tiempo y en otra un burdel. Además, con el tiempo aparecieron dos burdeles más y sí, uno de los tres se cerró bastante rápido cuando contratamos a un conserje. Los visitantes, por supuesto, empezaron a avergonzarse porque el conserje les preguntaba a dónde iban. Entonces, claro, el negocio empezó a decaer y se cerró el burdel. En cuanto a otra parte de la casa, la situación era diferente. Tuvimos que hacer piquetes para que cerraran el burdel. Era desagradable, claro. ¿Por qué debería mirar a sus clientes, chicas subiendo y bajando las escaleras? Completamente incomprensible. Que hagan lo que hagan en una casa separada. Es una casa residencial, la gente vive aquí. Queremos vivir una vida normal como hace toda la gente. Era el otoño de 2020. Salimos 5 veces 4 semanas seguidas realizando piquetes ante el Smolny, donde está la Asamblea Legislativa de San Petersburgo. Y después del 5º piquete, el burdel fue finalmente cerrado. Según los residentes, la casa de Bach nunca se ha renovado por completo, así que este edificio de 100 años obviamente no está en su mejor momento. Querían hacerlo antes del colapso de la Unión Soviética y probablemente lo hubieran arruinado como solían hacerlo. Así que tal vez es bueno que no hayan llegado a ello.
Había dos cuestiones por resolver. La primera consistía en resolver problemas técnicos, un tejado con goteras, por ejemplo, o la fachada de una casa en ruinas. Y la segunda se refería al aspecto histórico regional. Pronto será 2 años que intentamos que se confirme el proyecto de restauración. No podemos empezar sin él. Y nuestras puertas están abiertas todo el tiempo, cualquiera puede entrar. Nuestro interior se convirtió en el exterior, así que bienvenidos todos. El Estado hace tales reparaciones que se cae todo el estuco otra vez. Todo está en su sitio. Sales al patio y ves que todo se cae. En invierno te puede caer en la cabeza. Pusieron una zona peatonal allí, pero luego la hicieron más pequeña. La calle solía ser más ancha, pero pusieron una zona de aparcamiento, haciéndola más pequeña. Al fin y al cabo, tienen dinero que ganar. Y ahora, a lo largo de la acera, es probable que te caiga algo en la cabeza, un carámbano, un estuco, y sí. No tenemos nada que temer, ya que la directora de nuestra cooperativa es una mujer bastante activa. El tejado es nuestro mayor problema ahora mismo. Hemos enviado solicitudes en el verano, que hay que cambiar el metal, el agua se filtra en los apartamentos de los artistas, en otoño también, pero entonces no podían hacer nada por culpa de la lluvia. En invierno es la nieve, en primavera no tienen gente para eso, en verano tampoco pueden, simplemente no pueden y no sé por qué. Yo creo que muchos aman vivir en este sitio. Me encanta la escalera. Es preciosa, mírala. De mármol, las vidrieras también. Estamos en el patio de la casa de Pak. Es un patio suspendido, lo que significa que hay una planta técnica más debajo, no es el suelo. Además de patios suspendidos, también tenemos galerías aéreas. Hay dos, y son lo más destacado de esta casa, lo que la hace única. En San Petersburgo, casas de renta tienen galerías en general, pero dos de ellos todavía en función y que tienen balcones son las únicas que tenemos aquí. Así que este patio se convirtió en cierto modo en un punto de singularidad, una especie de punto de atracción. El miedo a estropear el interior histórico durante la reparación de un piso comunal es un problema típico de la ciudad. No hay ningún lugar en Rusia con tanta arquitectura histórica y con tantos apartamentos comunales. San Petersburgo era la capital de los pisos comunales rusos, tanto en el Imperio como en la Unión Soviética. Hoy también conserva el título. Antes de la Revolución, la capital del Imperio era su centro industrial, con sus abundantes fábricas que atraían a los pobres de todo el país. Solo entre 1850 y 1900, la población de San Petersburgo se triplicó y 500.000 personas se convirtieron en 1.5 millones. La Revolución y la Guerra Civil redujeron el número, pero en la época soviética creció de forma explosiva. En 1923 vivían en San Petersburgo alrededor de 1 millón de personas. En 1939 había 3 millones de personas. Obviamente, en 16 años, nadie había construido viviendas para los nuevos 2 millones de habitantes. Al parecer, un nuevo descenso de la población se debió a la Segunda Guerra Mundial, pero fue seguido por un aumento aún mayor en el número de habitantes, de 1.5 millones en 1946 a 4.5 millones en 1975. Y sí, durante el reino de Pedro el Grande, el emperador ruso de los siglos XVII y XVIII, se enviaba a la gente a la capital por la fuerza. Más tarde, ellos mismos buscaron la vida allí. Durante su reino, habían campesinos siervos, es decir, esclavos. Pertenecían a los propietarios y tenían que trabajar en sus tierras. Estaba prohibido irse. Ni los campesinos siervos ni los libres podían tener una vivienda normal en San Petersburgo. Tenían que vivir en ciudades empresas o barrios obreros, como los pueblos de Novelievsky o Gavansky. A veces construían unos barrios especiales para ellos, pero otros eran tugurios, las favelas de la ciudad del siglo XIX. Sin saneamiento ni autoridad de la ley, los pobres sin derechos formaron un proletariado revolucionario que logró poner fin a la monarquía y el régimen. Tras la revolución, los obreros y la gente de los pueblos se fueron a vivir al centro de la ciudad, dado que había lugares donde instalarse.
El centro de la ciudad más rica del imperio estaba llena de lujosas casas de renta, otro prototipo de pisos comunales, pero para gente más adinerada. Tenían techos altos, hermosos adornos y muebles, parte de los cuales se destinaron a los nuevos residentes. Como resultado, el centro de San Petersburgo, con su arquitectura y lujo imperial, terminó siendo el centro de la vida comunal en la nueva Rusia. Las autoridades soviéticas intentaron ampliar el fondo de vivienda, pero después del fin de la Unión Soviética, el 40% de los pisos eran comunales. Incluso cuando la propiedad privada apareció, el problema se quedó. Desde 1985 hasta 1991, Mijaíl Gorbachev, el líder de la Unión Soviética, organizó la perestroika. Se trataba de una reforma administrativa que suponía la transición de una economía administrativa a una economía de mercado. En los años 90 empezó la privatización. La propiedad estatal se convirtió en propiedad privada. Pero incluso después de estas reformas, según los datos del año 96, casi 600.000 personas vivían en los pisos comunales de San Petersburgo. En 1996, tras la reestructuración y privatización, los pisos comunales de San Petersburgo aún albergaba a unas 600.000 personas. Muchos piensan que el periodo postsoviético es culpa de ello. Se trataba de los años 90, cuando la situación era inestable y había muchos bandidos. Pero no es la razón principal. Todavía quedan 69.000 pisos comunales en San Petersburgo. Nadie sabe con certeza cuántas personas viven allá. Solo se sabe que 229.000 familias viven en pisos comunales. Y el tamaño medio de sus hogares se estima en 2,5 personas. Alrededor de 500.000 de personas viven en los pisos comunales de la capital del norte de Rusia. Es decir, tiene la misma cantidad de gente que la población de Lisboa, Núremberg y Dublín. La mayoría de los pisos comunales están situados en el centro de San Petersburgo. Por ejemplo, aquí en el cruce de la calle Nekrasova con la avenida Litini. Cuando llegué por primera vez a este piso, a esta entrada, entré, subí las escaleras y vi que en la puerta de uno de los pisos había algo escrito: queridos vecinos, por favor, cierren la puerta de su piso por la noche porque durante la noche los sin techo utilizan nuestro baño. Me picó la curiosidad, así que fui al baño por una de las puertas abiertas por la noche y fue un trash. De verdad. ¿Te bañaste? Ah, sí. No, pero bromas aparte. Es un piso comunal de 600 metros cuadrados que probablemente sea imposible de reasentar. Bueno, vamos, entremos. Ah, es una cocina. ¿Cuántas hay? Hay dos, y la gente las está usando. Incluso puedes echar un vistazo al estado en que están las cocinas. Sí. Por desgracia, la gente vive así acá. Está bastante limpio, mira. Dejamos nuestras huellas acá. Entonces lo limpiaremos todo después. Mi casa es tu casa, pero recuerda que sigues siendo un invitado. Todo en la mejor tradición. Los aseos no tienen puertas. Tengo una pregunta sencilla. Perdón por la pregunta. ¿Hay cucarachas? Nos gustaría comprar una habitación si... He visto algunas acá. Las hay, sí. Es el único baño, ¿verdad? Hay otra. Es el único. ¿Y el aseo? Hay otro. ¿Podría enseñármelo? Sí, claro. Es tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Sí, es así. ¿De dónde vienen? De Uzbekistán. Ah, Uzbekistán. ¿De qué ciudad? Samarcanda. Yo tengo un amigo en Samarcanda. Es una ciudad muy bonita. ¿Sabes cómo describir un piso comunal a un extranjero? Es un piso donde los niños pueden montar en bicicleta por un pasillo. Aquí se puede ir en bicicleta sin problemas. ¿Cuántas personas pueden vivir aquí por 15.000 rublos? ¿Cuántas colchones pongas? Puedes poner 10 personas aquí si quieres. Normalmente 4 o 5 personas viven acá. 4 o 5 personas es casi gratis para ellos, entonces... Bueno, no gratis. 15.000 entre 4 o 5 personas. Es como 3 o 5.000 al mes. Si se observa la media de antes de la revolución, por ejemplo, un trabajador daría hasta el 80% de sus ingresos por una vivienda. Ahora, cuando alquilas un piso comunal, gastas entre el 10 y el 15% si no eres exigente.
Solía trabajar como supervisora aquí. Era un trabajo horrible, de verdad. La gente hacía malas jugadas e intrigas. En 2000 crearon un dormitorio del centro médico en un piso comunal. Cada persona podía ocupar un espacio aquí si quería. Y el principal problema... El problema es que nuestra casa... El edificio... comenzó a inclinarse. Había grietas por todas las paredes. Una mujer vivía aquí. Invitó a un hombre a vivir con ella. El hombre era un tipo oscuro, un ladrón. ¿Alguna vez le han robado algo acá? Sí, me robaron aquí, sí, muy a menudo. Esas personas ya no están aquí, y no quiero hablar mal de los muertos. Por supuesto que ocurrió, robaron conservas, verduras enlatadas, etc. Lo robaban todo. No hay nada que robar ya, porque todos somos pobres. Aquí hubo peleas, sí. No voy a mentir. ¿Y cómo ocurren? Bueno, cuando la gente se emborracha, la gente suele pelearse por culpa del alcohol. Yo no bebo. Y las peleas me dan miedo, sinceramente. El ascensor no funciona. Lo mínimo que podrían hacer es arreglarlo para que la gente como yo, gente que tiene problemas con sus piernas, baje. Ya ni siquiera salgo a la calle porque... Bueno, cuando voy al hospital, tomo un taxi de vuelta aquí y luego, por supuesto, subo las escaleras yo sola. O cuando ayudo a mi nieta. Te lo digo sinceramente, aquí ni siquiera se preocupan por la gente. Ya no tengo nada que temer, así que a nadie le importa que mi pensión sea pequeña. Las tiendas, no les importa. Pero bueno, sí, ahora vivimos en un tiempo difícil ahora. Hay guerra, lo entiendo. Pero somos nosotros los que sufrimos. Otro piso se encuentra en el centro de la ciudad, en la avenida Ligovsky 53, justo enfrente de una de las principales estaciones de tren de San Petersburgo. Ahora les mostraré el pasillo y la cocina. Hay 16 habitaciones. Y las reparaciones se han hecho probablemente por última vez en la época soviética. La gente lleva 9 años esperando el reasentamiento, pero no ocurre. Y este es el aspecto de la cocina. Todo el mundo tiene su propio espacio acá. Hay una cerradura en el nuevo aseo. Todos pagamos por su reparación. Ahora podemos mirar en el baño a ver si hay cucarachas. Ninguna por ahora, pero suelen aparecer por la noche. Vino gente de la Agencia Sanitaria Epidemiológica y habían demasiadas cucarachas. Cuando enciendes la luz, ves cientos de cucarachas, si no miles, hay muchas. Vine por primera vez aquí hace 3 años y cuando lo vi todo, mi primera reacción fue una emoción de shock, como wow, porque para una persona que vive en un simple piso, este es un entorno nuevo, provoca curiosidad e interés. Y está bien venir aquí de vez en cuando, pero vivir aquí permanentemente es difícil. Cuando la gente vive en estas condiciones, no puede permitirse hacer reparaciones. Y esto muestra la pobreza, los salarios bajos. La gente no puede permitirse mudarse porque no puede permitirse tener una nueva vivienda en la que vivir. Viven aquí durante generaciones, criando sus hijos, y creo que es el mayor problema. Cuando mi madre vino aquí desde Kamchatka, mi abuela le compró un piso para vivir durante la universidad. 20-30 años después nací yo, pero seguía viviendo aquí porque cuando nuestros parientes fallecieron, mi abuela se quedó con el piso y nosotros nos quedamos acá. No tiene sentido hacer reparaciones aquí porque debido a que los vecinos realmente no limpian, seguirá siendo incómodo por acá. Y estamos en el centro mismo de la ciudad. Aquí siempre hay bandas peligrosas, todo tipo de drogadictos, etc. Lo destruyen todo cuando entran. Tal vez captaste un olor al subir. Y bueno, esas son probablemente
todas las desventajas. Uno de los pisos comunales más famosos de Rusia se encuentra en la isla Vasilievsky. Es la isla más grande en el río Neva, en la calle Detskaya 17. Solía llamarse uno de los pisos comunales más grandes de San Petersburgo, sino de Rusia. El piso ocupaba la planta baja de una antigua policlínica, tenía 34 habitaciones, dos aseos y un pasillo común de unos 100 metros. El apartamento fue declarado objeto de reasentamiento en 2013. La mayoría de sus residentes consiguieron un reasentamiento, pero no todos. El terrible estado del piso casi no se puede justificar con su edad. A diferencia de otros pisos, la casa de este se construyó en época soviética, pero esta casa construida en 1958 no estaba destinada a ser una vivienda. Ahora es aún más inadecuada para vivir. Muchos pisos comunales están situados en casas aún más antiguas, construidas alrededor del siglo XIX. Todavía hay oportunidad de salvar esas mansiones que se convirtieron en tugurios hasta que se hayan convertido en polvo. Recientemente, ha habido casos en los que los pisos comunales que solían ser casas de renta fueron restauradas y renovadas. No todos los pisos tuvieron tanta suerte. A veces se dividen y se convierten en hostels, pero a veces los diseños históricos se restauran y el piso se alquila a los turistas. Las habitaciones separadas se convierten en estudios. Los diseños históricos no se ven ensuciados por el estilo moderno. Sin embargo, no todos los pisos prerrevolucionarios convertidos en los comunales pueden salvarse ahora. Observamos la restauración de interiores prerrevolucionarios en el piso de la casa Nikolai Nikolov. Es como si estuviéramos en un cuento de hadas. Sí, es una casita de pan de jengibre. No parece un lugar para pisos comunales. Aquí hay pocos. Son más fotogénicos y vamos a ir dentro de uno de ellos ahora mismo. Es la casa de Nikonov, un monumento arquitectónico de principios del siglo XX construido en el estilo pseudo-ruso. En estos ornamentos vemos una imitación del estilo ruso antiguo. El edificio fue construido por el arquitecto diocesano Nikolai Nikonov. Construyó iglesias y catedrales. Era su propia casa de renta, así que vivía aquí y alquilaba los pisos. Ahora vamos a entrar. ¿Qué entrada tenemos acá? Podrías entrar aquí con un caballo, ¿no? Sí, sí, la entrada principal es impresionante y una persona corriente todo le parecerá demasiado sombrío, cutre, demasiado húmedo. Mira, mira la pintura, se está cayendo de la pared, pero sigue siendo un monumento arquitectónico y este es el auténtico azulejo bajo los pies, la entrada principal original de San Petersburgo. San Petersburgo no es Moscú, es una provincia y por eso está en este estado. Aquí, estas casas no tienen tanto valor como en Moscú, porque en Moscú son 10 personas ricas por una casa vieja. Y en San Petersburgo casi nadie las necesita, toda la ciudad está construida así. Había una máquina elevadora, la gente la llamaba Podiomnik. Uno de los problemas, sobre todo en los años 90, era que esos huecos de ascensor estaban no solo tirados o sustituidos por los modernos como Otis. Simplemente los destruyeron. Podrían haber conservado los pozos y la decoración, pero no. Pensaban en traer algo nuevo acá, desecharse de todos los ascensores viejos, etc. En Finlandia he visto que lograron conservar los ascensores históricos. El segundo pozo era mucho mayor. Se ve que la cabina podría haber sido más grande. Una de las abuelas del lugar dice que había un sofá adentro, pero no me lo creo yo. ¿Parece posible? Podría haber sido un banco, pero un sofá... Hola. Hola. Buenas. Este piso ocupa toda la planta y es de unos 500 metros cuadrados. Mi madre ha comprado el 57% del piso, así que son 4 habitaciones por ahora, y organizó su restauración. En esta sala se salvaron el techo y la estufa de azulejos.
El resto es obra nuestra y de nuestros restauradores. Las antigüedades, la mesa, el espejo, el piano zarista, todo es pre-revolucionario y ha sido restaurado. Hay cosas que son más antiguas. ¿Hay algo más nuevo? La araña es preciosa. Sí, la araña es muy bonita, sí. También es antigua, de finales del siglo XIX. Y fue difícil restaurar el estuco del techo. Se ha conservado casi por completo, no hizo falta restaurarlo. Había que limpiarlo con mucho cuidado, eso sí. Quitamos la cal capa por capa. Nos llevó unos 6 meses limpiar estos techos y en la habitación de al lado nos llevó 1 año. Así que la limpieza del techo duró 1 año. Sí, a veces incluso teníamos que usar un cepillo de dientes. Lo interesante es que en la época soviética a la gente no le importaban, la gente no se molestó en reparaciones. Tenemos estas habitaciones en su estado soviético. En esta sala, solo los techos y las ventanas conservaron su forma original. Todo lo demás tenía que ser reparado. Era la única opción. El parquet noble no sobrevivió. Tenía 1 o 2 capas de tablas de madera soviéticas, clavadas firmemente con unos clavos soviéticos muy fuertes. Es un parquet viejo, ¿no? Sí, y había 24 capas de papel pintado en esta habitación. ¡24! Y tuvieron que quitarlo todo. Sí, claro, tuvimos que quitarlo. En esta habitación y en la siguiente, bajo el papel pintado, habían pegado páginas del libro de consulta médica imperial. Lo único que conseguimos salvar fue un fragmento de un artículo sobre el tratamiento del alcoholismo. Espera que le vendan todo lo demás. Sí, pero cada vez hay menos esperanza de ellos. Porque no somos los primeros en intentar reasentar este piso comunal. Había inversores y habían agencias inmobiliarias intentándolo. Pero aquí la gente es muy seria con todo eso y... o piden demasiado o... ¿Cuánto es demasiado? Tal vez fue una broma, pero la última vez nos pidieron 3 pisos de 2 dormitorios para una habitación aquí. Al principio pidieron que estuvieran en el centro de la ciudad, pero ahora solo necesitan que esos pisos estén cerca de una estación del metro. Desgraciadamente, vivir en un piso comunal puede dar lugar a peleas con los vecinos, especialmente cuando sus opiniones y posibilidades son totalmente opuestas. Esto ocurrió en la casa de Nikonov, donde el comportamiento de los nuevos inquilinos frustró a los antiguos. Tenemos nuestro propio armario. Este es nuestro. Los siguientes son de otra persona. Todos los hermosos armarios son nuestros. ¿Y estos son de los otros inquilinos? Sí, y nos están dejando notas. No toquen el armario. No pongan nada en los armarios. No toquen el lavadero. Es una zona común. Así que tienes que ocupar tu espacio para poner tu armario aquí en el tiempo y otros inquilinos ocuparán el lugar. Sí. ¿Tienen al menos una estufa? Sí, pero aún no funciona. La apagamos. ¿Usan la cocina de los vecinos? No cocinamos. Intentamos no cocinar aquí. Pero esta puerta es grande y hermosa. Sí, y la destruyeron. Cuando escuché por primera vez esa historia, guardamos cada pedacito, lo guardamos todo y ahora no podemos hacer nada. También es un espacio compartido. No logramos hacer que se repare la puerta. ¿Los vecinos están en contra? Sí, una vez tenía una cerradura rota. Pensaron que cambiaríamos la cerradura y daríamos las llaves a todo el mundo. Pues es un comportamiento irracional. Sí, así son. Los vecinos. Y pues es una batalla interminable. Esta es nuestra cocina. Aquí está mi rincón. No puedo liberarlo porque en ese caso alguien pondrá ahí sus cosas. Así que tomarás tus cosas de aquí y alguien pondrá el suyo. Sí, por supuesto. Esta zona también es mía. Pero las cosas de alguien ya están aquí y ese espacio también está ocupado. Renovaríamos todo por aquí, por supuesto. Porque reparamos el retrete en noviembre. Pero si la señora no paga, no soy millonaria. Estoy jubilada. Estoy esperando mis 21 rublos de esta señora.
No me pagará. Tendremos que ir a un tribunal por eso. Tenemos dos casos en los tribunales: las reparaciones y la división de apartamentos. Ella es la demandante. Quiere dividir el apartamento. Si no te hubiera demandado, el retrete seguiría en un estado terrible. Gracias a Dios que te presioné para que lo arreglaras. Permiso, debo cerrar la puerta. No estaría mal que le pagaras a una pensionista. ¿Por qué? Ahora nos veremos en el tribunal. El tribunal lo decidirá todo. La señora presentó una factura para la reparación de las zonas comunes, 1.000.000 de rublos en total. Mi marido es un inválido del grupo 1. Pues miren este increíble baño, sin lavabo, usan la bañera para limpiar los dientes, los platos. Deja de contar lo malos que somos. ¿Por qué no? Aquí también se lavan. Llevan unos 30 años así. Pero, ¿y si no pueden permitírselo? Pero qué malos somos. Claro que pueden, siempre hay dinero para pagar. Tengo el certificado de mi marido. Y bueno, no me deja arreglarlo con mi propio dinero. Es porque nadie puede permitirse hacer reparaciones por 1.000.000. Pero, ¿y si ella quiere pagarlo? No lo hará. ¿Y por qué no lo haré? Lo hará, pero después nos demandará. Nuestros abogados nos dicen que tiene derecho a cobrarnos por ello. Tengo una habitación pequeña. Ya veo. ¿Vive aquí desde cuándo? Desde 1991. Una habitación muy ordenada. Solía bordar cuando tenía buena vista. Elena Bulgakova me contó cómo restaurar un piso comunal para seguir viviendo en su lujoso interior. Tomé esta foto cuando llegué aquí por primera vez. Una especie de fotofijación accidental. La habitación se veía así cuando compré el piso, y esta es la entrada, un piso comunal habitual en un edificio antiguo. Pintura al óleo, las paredes, suelo con diseño especial, pintura al óleo blanca en el techo, y bajo ella se descubrió una pintura de este tipo. Esta zona estaba así. Se puede ver el artesonado pintado de blanco y el color rosa aquí, en la cocina. Y allí se escondía lo más hermoso de este piso. Me refiero a estas pinturas. El primer consejo que daría es, al menos alguna parte hay que hacerla así. Lo que digo es que hay que invitar a los restauradores, a los que tienen las herramientas, los especialistas que podrían examinar la habitación y abrir la pintura para ver lo que hay debajo. Sí, y es un momento arriesgado, ya que compró este piso con paredes pintadas y no sabía nada de la decoración. Ajá, y si antes de comprarlo viniera aquí con un restaurador, echara un vistazo, viera los cuadros, el dueño los encontraría también, y el precio podría haber sido diferente. No lo creo. Deberías hacerlo después de comprarlo, no antes. Entiendo. Que sea una sorpresa. Deberías comprarlo cuando... Vine aquí y me gustó el espacio, porque las medidas son agradables, la sala principal es buena, así que quedé satisfecha con muchas cosas acá. Como se suele decir, el espacio vacío también es valioso. Proporciones y volúmenes de las habitaciones. ¿Cuánto miden los techos? ¿4 metros? 4,2. Es la planta superior, la tercera, la planta noble. Normalmente la planta noble es la segunda, pero el propietario de la casa, el comerciante Baryshnikov, puso locales comerciales en la segunda y la primera. Lo que es también importante cuando compras un piso es el tipo del edificio. Usted lo llamó una casa famosa, pero no fue esto lo que me atrajo cuando llegué aquí. No llegué aquí por ello. Es que he leído la historia de esta casa, y como he dicho, las plantas 2 y 1 eran comerciales, pero desde 1906 hasta 1917, la casa editorial Chipovnik estaba aquí, que en aquel tiempo trabajaba con todo el mundo del arte. Los escritores Alexander Blok, Andrei Bieli, Fyodor Sologub, las estrellas de la literatura y el arte de la Edad de Plata. ¿Cuánto duró el proceso? Pasé 3 años y medio haciendo reparaciones, restaurando y limpiando los cuadros.
Por supuesto, si tienes suficiente dinero, puedes hacerlo mucho más rápido. Yo no lo tenía. Y además, las pinturas se descubrieron un año y medio después del comienzo del proceso. Y no tenía mucho dinero, tuve que ahorrar mucho para eso. Los siguientes son los restauradores. Tuve trabajadores del museo que me encantó. Tenían un trabajo a tiempo completo y este era su trabajo extra, por las tardes y fines de semana. Ah, estos son los cuadros que encontraron. Sí, sí, los más bonitos están aquí. Antes era el comedor de la familia del comerciante Baryshnikov. Un cuadro así en un interior residencial. Solo hablo de eso, no comparo. No se pueden encontrar pinturas murales como esta en todas partes. Porque en la época soviética, cuando renovaban los pisos comunales, lo repintaron y lo estropearon todo. A menudo me preguntan por qué lo repintaron. ¿Era pintura al óleo? Sí, la pintura al óleo es un buen conservante. ¿Y cómo lo lavó? Se calentaba con secadores de construcción, burbujeaba y se quitaba de las paredes. Por supuesto, se llevó parte del pigmento. Y los restauradores me ofrecieron volver a pintarlo todo. Pero era importante para mí mantener la superficie de 1899 sin hacer cualquier cambio, restaurando solo aquellas cosas que se perdieron por completo. En cuanto a la pintura, a menudo se dice que es vandalismo, una vida pequeño burguesa. Pero no, estas paredes vieron la guerra, el bloqueo, estaban cubiertas de mugre. Así que la gente las pintaba para tener paredes frescas y limpias, porque vivían aquí. Allí arriba aún hay enormes pisos comunales antiguos. ¿Los mismos pisos comunales? Sí, sí, hay algunos pisos separados. Hábleme de lo que está ocurriendo ahora en los pisos comunales de San Petersburgo. ¿Quién vive allí? Gente normal que solo espera ser reasentada, como cuando compré este piso. Es lo mismo allá. Y la gente vive, yo no entiendo cómo, incluso si solo tienes una habitación y tienes todos estos años acá, ¿cómo es que vives aquí, la cocina, el baño tan desordenado? Sí, ¿por qué no vives como gente decente? Mire, yo visité un piso comunal ayer y esta es la historia. Hay una persona que quiere restaurarlo todo, otro propietario que no quiere dar dinero y el primero no quiere pagarlo solo, ya que lo estropearán todo porque no es de su propiedad. Y dicen, es rico, que lo arregle con su propio dinero, y sigue así. Una cosa lleva a la otra, y esos conflictos son realmente difíciles de resolver. Entonces, es imposible. El principal problema de los pisos comunales es que dicen así, si algo es común, entonces no es de nadie, y... Creo que ahora hay menos de eso. Pero si hay gente con mentalidad antigua viviendo allí, entonces lo tratan así. Sí, por supuesto, claro. Y luego visité la casa de Tatiana Putilova para ver otro piso comunal restaurado. Hábleme del piso de la casa. Fue construida en 1906 por el arquitecto Petreus. Es de estilo romántico nacional, neo... Es llamado modernismo nórdico. Sí, es modernismo nórdico. Se trata de una casa de renta construida por Tatiana Putilova a principios del siglo XX. En general, esta parte de la ciudad, Petrogradskaya Starona, la construyeron durante este periodo. Sobre todo la llenaron de las casas de renta. En la época soviética, ¿hubo pisos comunales acá? Había, y hablando de comprarlos y venderlos, este piso se puso a la venta por primera vez en 2001 y no pudieron venderlo hasta 2017. Los dueños de las habitaciones cambiaron y... No solo en la época soviética había un piso comunal, estaba aquí hace 4 años. Sí. Y creo que se convirtió en un piso comunal alrededor probablemente de los años 20. Pero es posible que al principio fuera un piso entero de 200 metros cuadrados. ¿Qué tamaño tiene su piso? 112 metros cuadrados. 112 metros cuadrados. ¿Lo compraron así o le quitaron espacio a los dueños? Hemos reasentado el piso comunal. En aquel entonces constaba de 3 partes, 3 propietarios. Aquí vivía una chica peluquera y este elefante apareció mientras ella estaba aquí. Lo dejamos ahí porque parece amable. Lo único que hicimos fue repintar las paredes alrededor, como el resto de las paredes. Es un verdadero elefante de San Petersburgo.
Al principio era un ala señorial, más o menos. Había un comedor en este lugar. Iremos al pasillo y verán el estuco que se ha salvado por allá. Esta pared no estaba aquí. No estaba aquí y el comedor era muy grande. Llegó hasta esas puertas dobles. Los baños estaban un poco más lejos. Cuando empezaron a dividir el piso, pusieron una parte del baño en otro lado. Solo quedan dos tercios del baño. Sí, una parte. Sí, y esta parte fue la más reparada, ya que todo parecía demasiado comunal y fue difícil. Oye, me gustan las ventanas, estos pequeños cuadrados en el centro. Lo interesante es que es original y es soviético. Mirando el techo, se ve que aquí había dos habitaciones en la época soviética. ¿Tan pequeñas eran? Sí, 9 metros cuadrados. Una estaba aquí y la siguiente era la cocina. No había baño, estaba en el pasillo. Es una historia completamente diferente. Y las estufas estaban por acá. Antes de nosotros, en la época soviética, todo estaba unido en una sola cocina. Aquí puede ver el estuco. Estaba en la sala de estar. Se extendió por toda la habitación de 40 metros cuadrados y había un poco de estantería, un armario en el techo, donde se guardaban diferentes cosas. Luego lo desmontamos y vimos el estuco de que nadie sabía. Sorprendentemente, en el siglo XXI, las viviendas comunales no han caído en el olvido. Están ganando popularidad, aunque ahora se llama co-living. Este tipo de vivienda apareció porque los jóvenes no tenían dinero para pagar el alquiler de un piso completo y empezaron a alquilar pisos juntos. Pronto empezaron a hacerlo no solo grupos de amigos, sino también personas con los mismos intereses. En San Petersburgo, antiguos y nuevos pisos comunales se unieron en un co-living llamado Soul Kitchen, en la casa de renta de Lipina. Hay un sitio en San Petersburgo llamado Soul Kitchen. Lo abrimos hace 10 años. Nació de un antiguo piso comunal que era enorme. Era un enorme piso comunal, llevaba 5 años vacío, tenía 650 metros cuadrados. Lo reasentaron y el propietario no tenía ni idea de qué hacer con él. Así que vinimos aquí y dijimos que teníamos una idea, que podíamos sentir lo que podíamos hacer con este piso. Le enseñamos el proyecto y nos ayudó a repararlo, con nuestra orientación. Después de un año de trabajo ininterrumpido en 2 turnos, esto es lo que obtuvimos como resultado. Así que invirtieron 2 millones en 650 metros cuadrados y... Bueno, sí, más o menos. Y todavía estamos haciendo algunas reformas, compramos nuevos accesorios, cambiamos algo, etc. ¿Qué es este sitio ahora? Es un co-living con opción de alquiler diario. Para mis espectadores de más de 30 años, ¿qué es un co-living? Es un lugar donde las personas con intereses comunes pueden vivir, comunicarse, trabajar juntos. Ah, es una convivencia permanente o temporal. Tenemos ambas opciones, como la gente de Moscú prefiere el alquiler diario. Ah, así que es un hostel. No solíamos serlo, se lo explicaré. En 2019 se aprobó la ley Kovanskaya y no pudimos trabajar. Tuvimos que apartar habitaciones con varias camas y el mostrador de facturación. Así que ahora solo tenemos alquiler diario. Una persona viene y vive aquí, no hay mostrador de facturación ni servicio de hotel. Así que decidimos todo mantenerlo a lo mínimo posible en cuanto a este tipo de cosas. Así que era más emocionante tener un hostel. Mucho más emocionante, sobre todo con turistas. Teníamos alrededor de un 80% de extranjeros aquí. Fue genial llegar a la cocina y oír a la gente hablar en todos los idiomas. Alguien estaría cocinando paella o algo más. Era como viajar sin tener que salir de San Petersburgo. Fue increíble. ¿Cuánto cuesta el alquiler al mes? Unos 37 mil rublos por una habitación individual con baño. Pagamos los servicios y las reformas menores. El inquilino viene, paga y ya está. Es un baño separado, ¿verdad? Sin este romanticismo de llevar el asiento contigo. No, ya lo hemos vivido. Ahora, háblame de la cocina, del piso. Tuvimos suerte porque esta casa conserva varios elementos históricos, como este horno con sistema de ebullición. Esta casa tiene 150 años. Por aquel entonces, no había suministro de agua, ni calefacción central, nada. Entonces, lo mejoraron todo. Aunque todavía no hay calefacción de agua caliente, lo hacemos todos nosotros mismos. Decidimos quedárnoslo.
Teníamos un anciano en nuestro grupo de trabajadores de Armenia o Georgia. Arregló todo aquí y estamos muy agradecidos por ello. Los trabajadores querían poner pladur por encima de todo, quedará bonito. Dije que no, que había que limpiarlo todo, conservar la historia. Es realmente genial, hay muchos artefactos por todas partes. Ya te los enseño. Muchos de los muebles son a la medida, porque queríamos mantener el ambiente. Cuando te sientas en un sofá grande, no hay muchos más pequeños, o cuando hay una gran mesa en la cocina. Sí, esos chicos parecen disfrutarlo. Todo el mundo está trabajando, traduciendo, haciendo sus cosas. Es impresionante. A juzgar por el estuco, la habitación solía ser más grande, pero estaba dividida. Conservamos lo que pudimos, pero esos elementos de la época soviética, donde todo se ha despegado, nos lo rehicimos completamente. Lo interesante es que esta mesa se hizo con una vieja puerta de acá, la mesa alta, y esta lámpara se hizo de la tablera de soporte de la pared. Reutilizamos los elementos masivos que teníamos aquí. ¿Has tenido algún conflicto acá, entre la gente que vive aquí? ¿Entre inquilinos y vecinos? Inquilinos. Sorprendentemente, solo hemos tenido dos casos en 10 años. Una vez tuvimos un joven al que le ocurría algo extraño cuando bebía alcohol. Se puso agresivo, así que pulsamos el botón de alerta y lo entregamos a la policía. La segunda vez fue cuando la hermana de uno de nuestros invitados vino a beber té. Empezaron a discutir muy fuerte, así que les pedimos que pararan. Y esas fueron las dos únicas veces. ¿Y los vecinos? Los vecinos, en verano, cuando abríamos las ventanas para ventilar la habitación, un vecino nos llamó. Habíamos dejado nuestro número en una nota para que llamaran si pasaba algo. Nos llamó y nos pidió que estuviéramos un poco más callados o que cerráramos las ventanas, ya que era casi medianoche, así que era tarde. Nos ocupamos de eso, por supuesto. Así de diferentes pueden ser los pisos comunales. También aprendí las peculiaridades de la vida allí, en caso de que ustedes quieran saber un poco más. En general, los pisos comunales son como apartamentos enormes en los que vive mucha gente, donde siempre hay que ponerse de acuerdo sobre dónde y quién va. Si alguna vez has vivido en una familia numerosa donde es necesario negociar cosas así, como quién puede usar el baño a continuación y cuándo, también ocurre aquí a menudo. El estado de un piso comunal depende de las personas que viven en esta familia comunal. Además de cansarse uno de otros y tener intereses opuestos, la gente puede tener algunos problemas con la fauna local. Las cucarachas y las chinches son algo habitual en un piso comunitario. Si la gente no negocia, sus espacios compartidos acabarán en un estado horrible. También puede ocurrir que si un piso comunitario es muy grande y uno de sus residentes tiene amigos marginales a los que les gusta invitar, si los invitados suelen beber alcohol y gritan, a los residentes no les gusta nada. Aunque ocurra de día, siguen molestando a todos en el piso. Y el olor, el sonido, suele ser demasiado molesto, sobre todo teniendo en cuenta que un piso comunitario es sobre todo un piso entero. En general, su insonorización puede convertirse en uno de los problemas, ya que no es la mejor característica de un piso de este tipo. En un piso comunitario es bastante difícil mantener las cosas en secreto. Como si invitas a alguien, entonces es probable que casi todo el mundo se entere. Si has comprado algo, ellos también lo sabrán, gracias al pasillo compartido. Aunque vivas en la parte más cercana y no tengas que caminar mucho por ella, se te oirá debido a una mala insonorización. Lo mismo ocurre con los olores. Si a alguien no le gusta limpiar su habitación, todo el piso olerá. Es una de las desventajas también. Los pisos comunales en San Petersburgo son un tipo especial de inmuebles porque creo que no hay ninguna ciudad en Rusia que siga teniendo tantos pisos comunales, tanta gente diferente viviendo en un lugar. Lo que quiero decir es, un piso comunal no se refiere únicamente a marginales, inmigrantes, trabajadores, invitados, simplemente gente pobre. En un piso comunal de San Petersburgo se puede conocer a cualquiera. Pueden ser hipster que eligen vivir en una vivienda antigua ya que no tienen suficiente
suficiente dinero para un piso decente. Puede ser gente que lleva años, décadas viviendo en su piso comunal, que ya no quiere mudarse a otro sitio. Y luego hay gente rica que quiere tener un apartamento en el centro histórico y quieren arreglarlo, limpiarlo. Así que compran todo el piso o solo algunas habitaciones. Y sobre esta base ocurren diferentes conflictos. En San Petersburgo mirarías estas casas y probablemente pensarías que habría gente rica viviendo en ellos, con todo ese diseño interior, toda esa historia. Y en realidad, solo son pisos comunales y pequeñas peleas, cocinas compartidas y baños, un desorden total, una mezcla de desorden, todos estos horribles olores y cucarachas por todas partes. Es como entrar en una máquina del tiempo que te lleva a una vida completamente diferente. Los pisos comunales son una de las partes de la realidad rusa difíciles de explicar a un extranjero. En realidad, es difícil explicar a una persona no familiarizada con nuestra realidad como en 2020. 500.000 habitantes de la capital cultural de Rusia tienen el baño común en la cocina. Los prototipos de pisos comunales aparecieron en el Imperio Ruso y alcanzaron su apogeo en la Unión Soviética. Después de 30 años en el régimen soviético, esta horrible idea de la convivencia de completos extraños logró sobrevivir. Puede que ahora no lo hagan así, pero no tienen prisa por reubicar los pisos antiguos. Los pisos comunales crearon un cierto modo de vida y un tipo de delincuencia doméstica. Según la Enciclopedia del Delito, en la década de 1970, hasta la mitad de los delitos eran categorizados como delitos domésticos. En 2015, en las afueras de Moscú, un policía mató a sus vecinos porque le cortaron la electricidad. Tanto el policía como las víctimas compartían un piso. Vivir en un piso comunal incluso inspiró un nuevo término, conciencia comunal. Como dijo Carlos Marx, el principal ideólogo soviético, el ser define la conciencia. Este es el tipo de conciencia que los pisos comunales transmiten a sus residentes, el que carece del sentido de la propiedad privada y de la vida personal. El rasgo principal de esa conciencia es la falta de responsabilidad por la propiedad compartida. ¿Para qué lavar el fregadero si también lo usan otras personas? Muchas personas rusas siguen viviendo así. Por ejemplo, los oficiales que no quieren construir parques y reparar carreteras, sino quieren robar todo el dinero para comprar casas. Lo mismo hacen los trabajadores que roban todo lo que los oficiales no pudieron. Porque los parques, las carreteras son comunales, de uso compartido. Muchos rasgos de nuestra realidad nacieron en los pisos comunales, y ahora seguimos viviendo en una federación comunal grande. Suscríbete a mi canal y redes sociales para descubrir más lugares interesantes del mundo. No olvides compartir el video en WhatsApp y Reddit y pulsar la campanita para no perderte nuevos videos. Muchas gracias.